Queridos suscriptores, este video es traído por GT Arcade Creator Team y GT Arcade para todos ustedes. Bienvenidos queridos suscriptores, actualización de la semana del 6 de julio del 2022. Los eventos que vamos a tener esta semana van a ser Cazador de Tesoros, que va a arrancar el día 6 de julio hasta el 11. Recuerden siempre conseguir todas las monedas o tiros de este evento de forma free to play que sean posibles. También va a estar la Rueda de la Fortuna o Rueda del Infortunio, si tenemos que ser realistas. Va a estar durante 3 días, como es de costumbre, desde julio 6 hasta julio 9. También recuerden hacer los tiros gratuitos que tienen, y si tienen ganas y demás, pueden utilizar los tiros pagos. Intercambio por tiempo limitado. Acá es donde tienen que estar también atentos para conseguir las monedas para Cazador de Tesoros. Y además, uno que otro intercambio, si van a invocar, recuerden hacer el intercambio de gemas temporales. Palacio del Zodíaco, desde el 6 hasta el 10. Va a estar un total de 4 días. Cada día de este evento tiene 3 santos dorados, de los que vamos a tener que hacer sus misiones y al final conseguir sus fragmentos. Continúa, como siempre y es de costumbre, Prueba de Botín, 6 de julio, 20 de julio, 14 días, 2 semanas. Y 2 semanas también va a ser que va a estar reclutando camaradas. Se relanza nuevamente este evento, una fecha un poco atípica que está manejando, pero reclutando camaradas. 2 semanas, 2 vueltas que va a tener. Revert Wish o Revert Blessings, también llamado como era antes, es este evento donde si acumulamos suficientes piedras, suficiente material y recursos, podemos tratar de conseguir esos cosmos con doble subatributo. Período desde el 6 hasta el 11, 5 días también. Y se anuncia un nuevo servidor que se va a alargar, el A136, un nuevo servidor para todos aquellos que tengan ganas de comenzar de cero en un ambiente más o menos equilibrado, o bien están comenzando en el juego, no sabían dónde arrancar. Ahí está el nuevo servidor A136, puede ser el lugar más propicio para que puedan sentirse más cómodos en esta tarea. El banner que vamos a tener esta semana va a ser, por supuesto, de estreno, que va a estar Desteros de Géminis, invocación temática. Invocar por él, no invocar por él, eso es un tema que ya discutimos en un video particular, y pensamos y planeamos una estrategia de invocación en función de él. Te lo dejo en la esquina, en una etiqueta de este video, por si te querés llegar a ver la estrategia de invocación que hemos ideado. Sección de preguntas y respuestas, y solamente tenemos una para esta semana, y dice lo siguiente: ¿podrían volver a convertir a el evento del Libro de la Omnipotencia en un evento mensual? Recordemos que el Libro de la Omnipotencia es este evento donde podemos tratar de conseguir, o bien en su momento era originalmente, piezas de armadura para renacer, fragmentos de armadura para renacer. Luego se lo hizo con skins también, era otra faceta que tenía este evento, pero en sí eran las mismas mecánicas. La respuesta a esta pregunta, o bien a esta petición, que es tratar de volverlo un evento mensual, lo cual sería bastante bueno y óptimo para todos, dice: sí, Libro de la Omnipotencia será un evento mensual en el futuro. La verdad que es una gran noticia, porque ya habían anunciado que iban a buscar una mecánica o algunas formas de mejorar el hecho de conseguir armaduras o piezas de renacida de una forma más óptima, porque ya habían demasiadas en el juego, y solamente depender de los cofres y del azar que hacía para sacar algunas piezas era como bastante tormentoso para la mayoría de los jugadores. Así que al parecer viene de la mano con esa idea de tratar de mejorar el hecho de conseguir fragmentos o piezas de armadura para renacer. Queridos suscriptores, espero que este video les haya servido, espero que les haya gustado. Recuerda que pueden apoyar mi contenido utilizando mi tienda GT Arcade, la cual está aquí abajo en la descripción del video. En mi tienda GT Arcade van a poder encontrar varios paquetes especiales de recursos que pueden utilizar para mejorar su cuenta. Si son alguien que le invierte al juego, que suele hacer compras dentro del juego, los paquetes de mi tienda te van a venir espectacular. Muchas gracias por quedarse hasta aquí. Acá termina el video, pero nosotros nos vemos en el próximo video o directo. Chau, chau.